Muere el actor mexicano Horacio Villalobos a los 50 años de edad. El actor mexicano Horacio Villalobos falleció este sábado a los 50 años de edad, informó la Asociación Nacional de Intérpretes, Andi, de México, sin dar mayores detalles. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia comunicaron a través de la red Twitter de la agrupación la muerte del actor y presentador de televisión, quien participó en un sinnúmero de producciones. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias, expresó la Andy. A principios de mes tuvo que ser hospitalizado para ser operado de la vesícula en un hospital de Ciudad de México. Familiares y amigos del medio artístico se reúnen para brindar su apoyo y dar el último adiós al actor Horacio Villalobos, fallecido este sábado a los 50 años de edad víctima de un paro respiratorio. Alrededor de las 20 horas de este sábado, se abrieron las puertas de la capilla de una funeraria al sur de la ciudad, donde son velados los restos de Horacio Villalobos. Al lugar se han dado cita entrañables amigos como el actor Brandon Peniche, tengo gratos recuerdos de él como actor y artista, pues le gustaba la escultura y pintura. Por su parte, el actor Sergio Zurita fue claro al decir que él no iba a despedirse del histrión, sino de un buen amigo y a apoyar a la familia, porque Horacio Villalobos ya estaba en un mejor lugar. Arlete Pacheco, Ariadne Díaz, Raquel Garza, Ricardo Margalef también estuvieron presentes para dar el último adiós a Horacio Villalobos, quien será cremado este domingo 24 de octubre, alrededor de las 18 horas. Las pompas fúnebres se realizan en una funeraria al sur de la ciudad, donde se espera que continúen las muestras de cariño hacia el actor. esta es la verdadera razón por que horacio villalobos ingresó al quirófano si ya no me ven góceme a pesar del buen humor del conductor y actor los cibernautas no pudieron evitar preocuparse horacio villalobos impactó a las redes sociales máxime en instagram al anunciar que entró al quirófano aunque se le vio tranquilo, sus seguidores expresaron su desconcierto. Más tarde reveló que todo fue parte de un tratamiento en la espalda. El conductor y actor no señaló en un primer momento la razón por la que ingresó, lo cual creó más incertidumbre entre los cibernautas. Me van a hacer la operación, expresó Villalobos en un video que publicó en Instagram mientras presentaba al cuerpo médico que se haría cargo de la acción. A ver qué tal salimos, Wismeluk. Y si ya no me ven, góceme. Concluyó de manera cómica su pequeño corto para informar a sus seguidores de Instagram sobre su intervención. La publicación en Instagram se vio repleta de mensajes positivos que desearon lo mejor para el actor de teatro. Algunas celebridades del medio también aportaron su buena actitud para afrontar la situación médica. Uno de ellos fue Héctor Martínez, director de la academia. Redactó, ¿Qué te van a hacer? Bendiciones. Hasta el cierre de la información, la contestación para el músico no llegó, no obstante, el conductor aclaró la situación más tarde.